La Universidad Autónoma de Tamaulipas es una universidad que camina con paso firme en busca de la equidad de género. Y en este sentido es que se encuentra trabajando al realizar cursos, conferencias y talleres. En esta ocasión, el programa de Equidades WAT, dependiente de la Secretaría General, está organizando el primer congreso de equidad de género. Y los interesados en participar pueden enviar sus ponencias hasta el 30 de mayo. Veamos la información. Este es el primer congreso internacional de Universidad de Igualdad de Género y Violencia que estamos organizando el programa de, de equidad de género de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que es un, un evento grande e importante porque viene en conjunción con otro, otro evento nacional importante que es el segundo foro nacional de impartición de justicia con perspectiva de género. Entonces decidimos unir esfuerzos la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Tribunal Superior de Justicias y hacer dos eventos eh, mut, este, juntos pero que eh, tienen al, al, después mesas de trabajo distintas. Las ponencias magistrales, todo lo que tiene que ver con las los ponencias magistrales, van a ser en el Poliforum de, de aquí de Ciudad Victoria. Y las mesas de trabajo en las tardes, la presentación de las ponencias académicas, serán en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, aquí en, la, en el campus de Victoria de la UAT. Tenemos cinco mesas de, de, de trabajo: uno que tiene que ver con políticas públicas, institucionales, programas y acciones promotoras de la seguridad ciudadana con enfoque de género una mesa sobre la formación universitaria como prevención de la violencia de género, eh, una tercera mesa sobre violencia, acoso sexual, hostigamiento laboral y la universidad como un espacio seguro para las mujeres, eh, las diversidades sexuales y las discriminaciones en las universidades y universidades con perspectiva de género y su importancia en la cultura de la igualdad. Entonces, estas cinco mesas, este, los especialistas pueden mandar sus ponencias a cualquiera de estas, de estas mesas temáticas y este, se dictaminarán por un consejo académico y se podrán presentar, pero además tenemos la opción de que las mejores ponencias van a ser publicadas en un libro con este, un registro de una editorial nacional reconocida. Este congreso se va a llevar a cabo los 25 y 26 de, de junio, también el, este, tomando un poco el 25 de junio como el día de la conmemoración, es un día que tomamos cada, los 25 de cada mes como un día contra la violencia contra las mujeres. El proceso de registro está en la página del Congreso que es www.congresodegénero.wat.edu.mx. Ahí hay una, una liga para registrarse, para mandar sus ponencias también. Y, este, y bueno, las personas que estén interesadas pueden hacerlo o a través de la Secretaría General, en, en las oficinas de Secretaría General, donde este, también se les están contestando sus llamadas para la, todas las que estén interesados en, en participar.